una muestra clara de que en Bolivia no hay Estado de Derecho, porque existen grupos paramilitares que secuestran. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Ministerio de Gobierno? ¿Dónde está la Policía Nacional para hacer respetar la propiedad y para desarmar a esos grupos paramilitares? Entonces, aquí hay, como hemos denunciado anteriormente, hay un terrorismo de Estado. Además de calificarlo como una complicidad con el MAS, manifestó que si estos grupos hubieran sido afín al partido del gobernador Camacho, por parte del gobierno se hubiera actuado oportunamente para su aprehensión.